¡Wow! ¡Qué buen libro! Bueno, ya hay que empezar. Ay, sí, perdón. Estaba estudiando. Todo bien, te noto algo preocupado. ¿Sí? No, bueno, no. No, es que estoy estudiando para un examen y la verdad no le entiendo casi nada. Ay, bueno, no te preocupes. Hoy te voy a enseñar uno de los mejores métodos de estudio que existen. Pues ya tenemos que grabar. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, yo soy Viviana. Y yo soy Hugo. Y juntos hacemos... ¡Zamora Blogs! Un canal para dar respuestas a sus preguntas. Bueno, lo intentamos. ¿Sí? No siempre tenemos las respuestas. Ah, pero no importa, porque podemos investigar. Y encontrar una respuesta juntos. ¡Comenzamos! Ay, por favor, hermana, dime cuál es ese método para estudiar que me dijiste hace rato. Te lo iba a decir, pero me acordé que la semana pasada no sacaste a pasear a Eustaquio. Ay, pero solo fue una vez. Quedamos que la semana pasada lo ibas a sacar tú. ¿Quieres que te recuerde dónde marcó territorio? Ay, en tus libros. Lo siento. Te prometo que haré todas las tareas que te tocan esta semana y las de la siguiente semana también, si quieres. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Trato hecho. No debí aceptar ese trato. Mira, además de lo que te prometí, el fin de semana te invito a comer pizza de tiburón. Conste, ya dijiste, quedó grabado. Ay, además, qué suerte la mía. Ay, mira, dice Ana, nos pregunta si sabemos algún método para aprender mejor lo que estudiamos en casa para nuestras clases. Órale, pues sí que tienes mucha suerte, hermano. Y para suerte de Ana... Ay, mira, y de Santiago, que dice que él también subraya todo. Ay, ¿como yo? Bueno, para suerte de Ana y de Santiago, tú ya iniciaste una parte. Sí, mira, aquí está. Hugo, ¿por qué subrayaste toda la hoja? Pues bueno, es que subrayé las ideas más importantes. Pero esto es un índice. Eso es importante, ¿no? Bueno, no te preocupes. Vamos a responder la pregunta de Ana y de Santiago y también te servirá a ti. Es verdad, con la super técnica avanzada para estudiar que dijiste. Sí, el resumen. ¿Resumen de qué? No, el resumen. Ay, no entiendo. Mira, te lo explico. El resumen es uno de los métodos de estudio más eficaces. ¡Claro! ¡El resumen! No solo sirve como una técnica de estudio, también es una manera de presentar la información. Hoy, mucha de la información que consumimos está presentada de manera resumida. Las noticias, por ejemplo, con la llegada de Internet se han tenido que adaptar a nuevas plataformas. Sí, las noticias deben de estar redactadas en menos de 280 caracteres para publicarse en Twitter. En las redes sociales es muy común que la información que se comparte esté resumida. Entonces, un resumen lo podemos comprender como el ejercicio de sintetizar las ideas principales de un texto o información. Principalmente, el resumen tiene la función de compactar en una quinta parte o más la información del texto original. Esta información abreviada se caracteriza por ser fácil de comprender. Y cumple el objetivo de informar. A grandes rasgos, la estructura de un resumen está compuesta por los siguientes puntos. 1. La información debe ser coherente. Es decir, el texto se debe entender por sí solo. 2. La información debe estar ordenada. Y 3. Su contenido debe ser claro y conciso. Para entender más acerca del resumen, tenemos como invitado a una persona experta en el tema. El resumen es parte de su trabajo. Tiene una gran experiencia como corrector de estilo. Es creador de contenidos para medios impresos y forma parte del proyecto de la revista PAF. Hola, Luis Guillermo, bienvenido. Hola, bienvenido, mucho gusto. ¿Qué tal, Hugo y Viviana? Como siempre, compartiendo con ustedes, con mucho gusto y con toda su audiencia. Oye, tenemos algunas preguntas sobre el resumen. Muchas veces entendemos al resumen como una herramienta limitada a la información de forma textual. ¿De qué otras maneras o medios se presentan un resumen? El resumen se puede utilizar en muchos medios. Puede ser en imágenes, en sonidos, hasta en la forma de actuar. No sé, por ejemplo, cuando alguien te manda un mensaje y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? A lo mejor tú contestas, ese es un resumen, ¿no? Estás diciendo todo bien o todo está bien. Se me ocurre si me preguntaras, oye, ¿cómo viene el presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo año? Si te digo, son 9,899 millones de pesos. ¿Y eso qué es? No puedo ni imaginármelo en mi calculadora, ni cabe.
En cambio, si te digo, la federación va a disponer de más de 60,000 pesos por habitante, creo que ese es un muy buen resumen, ¿no? Otra forma muy común de ver un resumen cuando prendemos la televisión en algún noticiero, independientemente de que se esté narrando toda una noticia con fuentes y demás, aparece un súper que te dice, explosión en no sé dónde, 3 muertos, ¿no? Sismo en bla, 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 5.1, no se reportan daños. Esos son resúmenes que constantemente nos permiten interactuar y cambiar información. Oye, ¿y cuál es el proceso ideal para resumir las ideas principales de un texto? Bien, pues para resumir un texto primero hay que comprenderlo, ¿sí? Debes de leerlo completo y entender a qué se refiere, digamos, a la idea central. Una técnica que en mi experiencia he aplicado, un resumen puede ser el conteo de palabras, ¿no? Puedes tener un texto de 1,000 palabras, es decir, resúmelo a 300. Entonces tú empiezas a seleccionar las ideas centrales, lo que contiene ese texto y lo puedes transmitir con mucho menos palabras la misma idea. El arte de resumir, porque finalmente es algo que se desarrolla, que se va adquiriendo, ¿no? Pues consiste en eso, en poner en pocas ideas, en pocas palabras, el mensaje que quieres transmitir. Y que este recortarle no signifique bajo ningún concepto que el receptor del mensaje no lo vaya a entender. Es decir, resumir no es, ah, quito este párrafo, quito este párrafo. No, sino que tienes que ver qué dice el texto, qué quiere transmitir y resaltar la idea central en pocas palabras, ¿sí? Se dice conciso, pero con sesos. Oye, y a partir de tu experiencia laboral, ¿resumir es un proceso fundamental en lo que haces? Sí, en mi experiencia laboral es bien importante saber resumir la información, porque si tú haces publicaciones que están limitadas a cierto número de pliegos o cierto número de hojas y quieres transmitir muchísimas ideas, pues tienes que saber concretarlas, resumirlas. Es algo tan importante como, por ejemplo, si tú recibes un mensaje de texto en tu celular, que viene un montón de texto y abajo dice leer más, a veces lo eliminas sin verlo, dices, ay, qué flojera, no me pueden dar un resumen. Y entonces en eso consiste resumir. Nos va a ayudar a maximizar nuestro trabajo, a transmitir mejor nuestras ideas y a entender la esencia de un mensaje. Finalmente, pues todo tiene un costo, ¿no? El estar abundando sobre lo mismo en cualquier medio de comunicación, incluso en la vida cotidiana, ¿eh? Si yo para hacerte una pregunta me tardo 15 minutos, pues son 15 minutos que dejé de ser productivo en otro asunto. Entonces, resumir apoya la eficiencia porque el tiempo es dinero. ¿Y cómo es que resumir la información nos beneficia en lo cotidiano? En términos de los estudios de la psicología, el mantener la atención de una persona pues es limitado, o sea, la persona es altamente selectiva, ¿no? Nuestro cerebro funciona casi con autonomía, o me interesa o no me interesa. Luego entonces, si quiero transmitir un mensaje y empiezo con una gran introducción que dice, ¿a dónde va este? Ya cuando transmito verdaderamente la idea que quiero dar, el otro ya no me está poniendo atención. Entonces, resumir pues es algo que nos permite comunicarnos, que nos permite que el receptor efectivamente perciba de manera, digamos, con calidad los mensajes que le quiero transmitir. Y esto si lo llevamos a la práctica en todas nuestras actividades, ir al grano, o sea, tomar lo importante de cada cosa, es algo fundamental. A la hora de estudiar, por ejemplo, pues hacer un buen acordeón es un ejercicio de aprendizaje y esto es, pues es un resumen. No te estoy invitando a que lo saques en el examen, nada más a que lo elabores como un ejercicio de resumir. Oye, ¿y los resúmenes son un riesgo para el entendimiento profundo de la información? En mi opinión, no, ¿eh? Es todo lo contrario. Un resumen es la transmisión de una idea central que te puede invitar a profundizar en un conocimiento en específico. De tal forma que si yo te doy un resumen de un libro, de un artículo,
pero digamos, no te cuento el desenlace y más, pues entonces a lo mejor te estoy invitando a seguir aprendiendo, ¿no? A que por tus propios medios vayas más allá del simple resumen. Pero el resumen fue el que te capturó la atención para aprender más. Porque finalmente un resumen no consiste en pocas palabras, sino en las palabras ideales, en guardar la esencia, en transmitir la idea y, por supuesto, en invitar al receptor del mensaje a aprender más, a investigar, a llegarse más información y a complementar cualquier resumen que se reciba. Muchas gracias, Luis. Nos vemos al rato. No nos tardamos. Claro, regresamos en breve. Lo primero es leer nuestra información. No importa las veces que leas el texto o la información. Así es. Lo importante es entender las ideas principales del texto. Por eso, si es necesario leerlo varias veces, no te preocupes. Para identificar las ideas principales, un buen recurso es subrayarlas para identificarlas fácilmente. Con esto, podemos eliminar aquella información que en ese momento no es tan relevante. Este proceso se conoce como sintetizar la información. Después, hay que estructurar y reorganizar las ideas principales. Como lo hemos mencionado, el propósito del resumen es abreviar las ideas principales de manera clara y concisa. Con las ideas principales que identificamos y organizamos, se da forma a un nuevo texto. Como muchos documentos, el resumen cuenta con la siguiente estructura: introducción o inicio. Desarrollo. Conclusión. Con base en esa estructura, podemos comenzar a redactar el resumen de nuestro texto o información. Al proceso de analizar y trasladar las ideas principales de un texto y organizarlas a partir de nuestras palabras, se le conoce como síntesis. Para que un resumen sea lo más acertado posible, debe tener las siguientes características. Primero, las ideas deben de tener una coherencia, o sea, estar relacionadas entre sí y con el tema principal del texto o de la información. Además, el resumen debe tener una conexión entre cada parte de su estructura. Una posibilidad es ver si el resumen responde a las siguientes preguntas y coinciden con el texto o información original. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Otra posibilidad es anotar a mano las ideas principales de nuestro resumen y contrastarlas con las del texto original. Eso que estás diciendo es una cosa del pasado que se llamaba acordeón. Los estudiantes hacían un resumen con letra chiquita y lo doblaban en varias partes para sacarlo a escondidas a la hora de un examen. O sea que sí estudiaban para el examen cuando hacían el acordeón. Sí, es lo que me contaron mis papás, Hugo. Hoy haré uno para el examen, hermana. Oye, Vivi, ¿y qué tal si hacemos un ejercicio en lugar del acordeón? ¡Ay, va, me late! Hemos escogido un fragmento de la película Viaje a la Luna de Georges Méliès. Lo que tienen que hacer es elaborar un resumen con las preguntas que ya mencionamos. Se las vamos a recordar. Las preguntas son ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Están listos? ¡Corre, película! ¿Cómo les fue? Seguro increíble. Envíenos sus resúmenes y cuéntenos cómo les fue la actividad.
Mándenos sus respuestas y resúmenes a nuestras redes sociales. El resumen no solo es un gran apoyo para comprender y analizar información. También nos puede dar ventajas sobre otras actividades que realizamos. Resumir información nos permite estructurar contenidos con mayor facilidad. Facilita la expresión de ideas de manera clara y precisa. Y permite tener una mejor organización del pensamiento. O sea, el resumen puede usarse en distintos contenidos, medios y plataformas. Sí, el resumen no es solo un método de estudio. Claro, también se puede presentar de forma gráfica como si fuera un mapa. Se les llama mapa mental o mapa conceptual y cumplen con la misma función que el resumen textual. Además, se pueden hacer en grupo y conjuntar la creatividad de varias personas. Todo comienza en una noche de Halloween de 1963 con este personaje llamado Michael Myers. Sin razón alguna, Michael toma un cuchillo de la cocina y asesina a su hermana. El pequeño sale a la calle donde se encuentra con esta adorable pareja que le quita la máscara, y el niño no sabe qué acaba de suceder. 15 años después conocemos a esta bella mujer llamada Laurie Strode. Una noche antes de Halloween, Michael consigue escapar del sanatorio mental donde... En el año 1963, un niñato común y corriente agarró una cuchilla de la cocina, una máscara que había en el piso y apuñaló un par de veces a su hermana sin ninguna razón. Ese niñato creció y creció y se transformó en Miguel Myers. La cosa empieza en Halloween 1. Varios años después, el ya adulto Miguel se escapa del neuropsiquiátrico y no me voy a preguntar cómo se escapó ni quién le enseñó a manejar. En su autito se va al barrio que lo vio crecer y matar a su hermana. Ahí conoce a una jovencísima Jemily Curtis. Otra representación gráfica del resumen es la infografía. Igual que el resumen, una infografía explica las ideas principales de un tema con el apoyo de recursos visuales. Entonces, el resumen es un recurso pedagógico, pero también puede usarse como forma de entretenimiento. Con el alcance que tienen las plataformas digitales, es fácil conocer reseñas, opiniones o críticas de muchísimos temas. Como el último episodio de una serie o una película. También las noticias más importantes antes de la semana. O los menús de distintos restaurantes. Ah, sí. Oye, espero que sí me invites la pizza, ¿eh? Pues por supuesto. A ver, ¿cuándo te he fallado? Mira, la vez de las crepas, luego cuando fue la... Mejor luego hablamos, porque ahora vamos con nuestro invitado para aprender más de la importancia del resumen. La vez de los tacos también. Del resumen. En resumen, siempre. Ay, espérame. Bueno, Eustaquio. Ay, que quiere croquetas. Ahorita regreso. Hola, Luis Guillermo. Ya estamos de regreso contigo. Ok, listo para más resúmenes. ¿Qué vamos a resumir a continuación? Oye, a partir del resumen, ¿qué otro tipo de textos pueden surgir? Pues tú a partir de un resumen puedes tener un artículo de opinión, puedes desarrollar una sinopsis, una descripción, puedes hacer cualquier cantidad de textos. O sea, complementar el resumen con información adicional que ayude a transmitir la idea de manera más completa. Mira, un buen resumen te podría motivar a escribir una historia. Y esta historia se puede traducir en una novela, en un cuento. Que los cuentos son fantásticos, ¿eh? Son resúmenes de novelas, naturalmente. Incluso un guión de una peli, de una obra de teatro. De los resúmenes se puede desprender cualquier cantidad de cosas con las que cotidianamente convivís. ¿Por qué el resumen es importante para los medios de información? Los medios de información tienen por objetivo, pues, transmitir los aconteceres diarios. Hay tantas cosas que suceden que es importante seleccionar las ideas centrales para no dejar fuera de los mensajes ninguna información o ninguna noticia que se quiera transmitir. Se me ocurre que como si tú llevaras un diario, ¿no? Después de todo el día y todas las experiencias y emociones que viviste durante el día, te sientas a escribir en tu querido diario, en una página, cómo estuvo tu día. Bueno, pues más o menos así es los medios de información, ¿no? Nos van a decir en una página cómo estuvo el día del mundo. Entonces, es vital que tengan excelentes resúmenes de la información. Bien, pues yo los invitaría a desarrollar esta habilidad, el ejercicio hacia el maestro. Intenten ustedes, con todas sus experiencias, empezar a hacer resúmenes de lo que han visto, de lo que han aprendido.
Y bueno, esto les va a ayudar mucho en el desarrollo de su personalidad, de su selección de profesión. Es algo que está día con día en nuestras actividades, en este mundo donde todos corremos, donde no tenemos mucho tiempo. El arte de resumir les va a ayudar a alcanzar el éxito. Luis Guillermo, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Sin duda, esta plática estuvo súper interesante. Súper interesante. Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos. Bye. Bye. Hugo y Viviana, ha sido un placer compartir con todos ustedes estas ideas. Espero hayan sido de interés y sobre todo de beneficio para toda la audiencia. Hasta la próxima. Ana y Santi, esperamos que así como yo, nuestros seguidores ahora sepan lo importante de saber hacer un resumen. Sí, Hugo, porque es una herramienta para el estudio, pero también para informar, difundir, orientar y entretener. O sea, el resumen puede servir a muchas disciplinas y profesiones. Y no solo se centra en un formato textual. El sintetizar las ideas principales de cualquier tipo de información tiene muchos beneficios, como desarrollar nuestra creatividad. Ayuda a una mejor estructura del pensamiento y análisis. Y facilita la expresión de ideas. Cuando estás estudiando, no olvides que es importante realizar una lectura de la información. Las veces que sean necesarias. Lo más importante es que comprendas el texto e identifiques las ideas principales. Para después organizar y estructurar la información. Y volverte todo un experto del resumen. ¡Nunca dejes de aprender! Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbanse! ¿Bueno? Ah, ok, ahora voy. Oye, Hugo, invité a unos amigos. ¿Puedes ir a la puerta a abrirles? Sí, ¿allá? Sí. Okay. Oye, están vestidos de blanco, no te vayas a espantar, ¿eh? Sí. ¡Bibi!